Y para la que viene ya va a estar caliente, pero mire, yo ya me di a la tarea de comenzarlos a sacar. Y Force también les dice adiós. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí otra vez en otro más de mis videos. Bueno, pues fíjense que este año las dalias no me quisieron progresar muy bien. Dos sí se pusieron bonitas, no como dos o tres, tampoco no hay que ser tan malagradecido. Y pues este año yo no quiero perder ninguna. ¿Y sabes cómo es que no voy a perder ninguna? Ah, pues las voy a guardar. Porque pues en verdad no encuentran espacio allá adentro. Y otros años yo había dejado aquí afuera mis lilies también. Y sí he perdido, sí retoñan y no se mueren, pero hay veces que el frío sí está demasiado, demasiado frío. O está lloviendo mucho y más el frío, si se llegan a congelar algunos y si se llegan a perder. Y para tenerlos más seguros, más amarrados, bueno, pues voy a sacarlos. Voy a enseñarles la mantita que puse para cubrirlos del frío. Miren, en la noche bajó a 32 grados y yo puse esta mantita, miren, para proteger. Y pues sí, miren. Miren, aquí están las dalias. Entonces lo que voy a hacer, ahorita las voy a sacar para guardarlas allá en el interior de mi casa. Y así me evito de toda preocupación. Y ya para el otro año los vuelvo a plantar. Ya palita en mano. Ah, fíjense que creo que esta semana va a estar frío y para la que viene ya va a estar Para la que viene ya va a estar caliente, pero mire, yo ya me di a la tarea de comenzarlos a sacar. Este video no grabó, pero miren, yo lo voy a sacar y ya se pone en un lugar seco y ahí ya se guarda. Miren, este camotito como estaba. Este estaba muy, muy bonito. Miren, ahí. Ya está retoñando. Nomás que como vivimos en un clima que pues prácticamente es medio año nomás. No da chance de que esta plantita pues se haga más o se duplique. Mira, aquí sí se. Yo creo que este sí le nacieron nuevos. Al igual que este, miren, ahí llevaba unos chiquitos. Esta plantita nunca me progresó, mire, esta estaba chiquita, no, nunca me progresó. Una vecina quería que le regalara, pero yo le digo que yo he intentado plantar solamente uno y pues no, crece chiquitito, prácticamente pues nomás crece así una ramita, entonces pues no sirve de mucho. Miren, y así yo ya los fui sacando. Y ya para el año que viene, ya yo los pongo, las vuelvo a reubicar. El año pasado yo sí los dejé en la tierra, pero bueno, esto yo creo que ya no es nada. Yo los dejé en la tierra, pero sí perdí uno. Entonces el propósito de este año es no perder ninguno. Cero tolerancia. Entonces, así de una lo estoy guardando y ya no voy a tener esa preocupación de que mi plantita se congeló. Miren, esta está bien bonita, bien hermosa. Creo que sí la voy a dejar. Vamos a ver cuánto aguanta, aunque a lo mejor se pone feita. Y miren, sí, ya está fresco, ya ando bien abrigada. Mami, ya ando muy abrigada, es que mi mamá siempre se preocupa porque ya ven que las enfermedades están a la orden del día, pero ya un abrigadito y ya guardando aquí las dalias. Miren, esta está como media emplagada, pero vamos a ver cómo está su camote. Miren, sí, y sirve que para el año que viene reubico las papitas.
La que se me congeló el año pasado, yo al sacarla, pues bueno, no me nacía, ya yurgué la tierra y me di cuenta que estaba toda la papita toda aguada, toda hecha agua de que se congeló. Miren, ahí ya vamos con la penúltima. Y por ahí tengo también una amarilis. Esa luz la saco en febrero. No sé si sacarla de una vez. Y miren, ya me estaban haciendo aquí otra vez mis zinnias. Pues ya ni modo, ojalá sobreviven. Pero por ahora. ¡Oh! Miren, este yo lo planté de semilla. ¿Cómo está el camotito? Miren, ternurita. Este año sí voy a comprar más semillitas. Más semillitas para tener las dalias, que como que no es tan difícil. Ahí no encontré el camotito. Miren. Miren, pues a lo mejor por semillas sí tardo un poquito más, porque miren cómo está el camotito. Pero bueno, como les digo, es una satisfacción grandísima cuando tú plantas tus propias plantitas desde semilla. Porque, pues, aparte de lo económicas que te salen, es como tus hijos, como algo criado por ti. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer ahorita para que no me tomen mucho espacio? Les voy a quitar la ramita de arriba y solamente voy a dejar la papita o rizoma, no sé cómo se llame, pero miren, aquí se puede ver que unos animalitos tenían. Yo había sacado una y estaba toda llena de hormigas. La voy a guardar y entonces ya les cuento cuál es mi experiencia guardando los camotes. Es la primera vez. Mi vecina de enfrente dice que su mamá siempre los guardaba y que ya luego los volví a plantar. Entonces, por allá entre las plantas me faltaba una. Entonces, como les digo, mi objetivo es no perder ninguna dalia, porque pues sí, quien quiere tener una plantita que se congele y luego uno volver a querer ese color o esa flor. No, nadie quiere volver a comprar la misma plantita que uno ya tenía y que perdió. Lo que queremos es hacernos de más colores, de más plantitas y ir ampliando la colección de dalias. Que no vamos a saber cuál es cuál, no, porque ya la saqué y no me fijé muy bien cuál plantita era cuál. Pero miren, de esta solo le nació una pura varita. De la dalia amarilla, una gigante que tenía, me pidieron, pero como les digo, no sé, al dividirla, como solamente tenemos medio año para que retoñen, no alcanza como hacerse pues la plantita, nomás va a crecer una pura ramita. Porque también yo sabía que por esqueje también pega. Mi vecina plantó y sí le pegó. Pero como les digo, aquí no se alcanza el frío, ya no alcanza a crecer la plantita. Miren, se veían un montón y ya lo voy a cortar ahí con la podadora. ¿Cuál podadora? Con un cuchillito, con la esa que, sí, una con la que uno poda. Y pues bueno, así terminaron mis dalias. Déjenles enseño cómo quedaron.
pero más guardadas, más amarradas. Y ya ese cosito blanco, ya nomás por ahí que me cubro un poquito a las plantas perennes, que aunque son perennes, pues hay veces que sí ya no aguantan tanto el invierno y sí hay veces que una que otra muere. Pero por lo pronto esas ya las voy a guardar, ya les platico cómo les fue, sí. No, pues cómo les va a ir. Más bien, espérenme para el siguiente año para volverlas a plantar aquí en este sitio. Esta que está ahí, la voy a dejar estos diguitos para que a ver si me florecen botoncitos. Y también la voy a trozar y la voy a meter a guardar. Muchas gracias por acompañarme. Así que ya sabes, si... Ah, es que me quedé allá muy elevada. Si tú eres también de... Bueno, si tú vives en así climas, pues extremos que hiele, pues sí es una muy buena idea meterle... Ah, también voy a meter los caladiums. Miren, también eso iba a ser hoy. Qué bueno que me acordé. Y también yo creo que para el otro año que yo tenga visualizadas las lilies, también las voy a ir guardando porque... Sí, yo tenía más y sí he perdido bastantes. Vamos a sacar. Ay, ocupo la palita, quiera. Se trozó. Ajá, porque los caladios dicen, porque a mí no me pasó, que te retoñan. Está la palita. Los caladiums dicen que retoñan, pero a mí no me retoñó. Ya perdí la palita. Déjenla, busco. Bueno, miren, ya la encontré. Si pierdes algo, búscalo en el último lugar donde estuviste. Ahí lo vas a encontrar. Miren, pues ya los guardé ahí en un lugar hermético y seco. Voy a aprovechar esta cajita que es de una medicina. Ahí los voy a poner. Y por ahí los voy a guardar por ahí en la secadora, en algún lugar seco. Bueno, aquí vamos a sacar la papita del caladio. Bueno, les comentaba que... ¿Dónde está la papita? Que a mí no me funcionó eso de dejarlo en una mesetita porque... pero yo por ahí sigo a personas que hacen videos y los dejan allí en una macetita y de ahí no lo riegan y hasta el siguiente año le retoñan, pero yo creo que depende del lugar donde estés, porque aquí sí se pone muy frío. Miren la papita, y a mí se me pudrieron. Y como les digo, que pues lo que uno no quiere es perder ninguna plantita. Entonces voy a guardar, es como un coquito, este caladio. Creo que no les alcancé a enseñar la hojita, miren cómo la hojita. Esta de plano, ahorita con el frío se seca. Y pues se muere pues la hojita de arriba, porque son como de climas tropicales, pero abajo tienen esta papita y lo que pasa que como aquí luego hay veces en invierno llueve. Ah, por allí tenía otro. Ah, no, en otra maceta que ya metí, ya yo lo saco. Este sí regresa, esta orejita de elefante, por eso se lo voy a dejar. Se va a secar y va a regresar. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Espero te haya gustado este corto video. Yo digo que sería todo. Bueno, sí, hasta aquí vamos a dejar el video. Les iba a enseñar que este repollito fuera morado y creo que ya me nació uno blanco. Bueno, sí lo voy a enseñar. Nunca está de más. Ya les digo que muchas gracias por ver este corto video.
guardando las dahlias y guardando los caladiums. Y ya para el siguiente año se reubican y no pasa nada. Como le andan haciendo el centro blanquito a este y a ese también. Y muchas gracias, Clifford. Muchas gracias por estar aquí en este otro más de mis videos. Cuídate y te mando un saludo. Y bueno, espero tú también tengas tus plantas protegidas si está haciendo frío. Y esperemos que para el siguiente año te vuelvan a retoñar todas esas plantitas que tenías. Cuídate y te mando un saludo aquí desde Atlanta, Georgia. Carmen, tú siempre estás ahí. Un saludo para ti. Y bueno, para todas esas personas que siempre ven mis videos, me apoyan, cuídense. Y espero les sirva este video. Hasta pronto. Y pues también les dice adiós. Adiós, Clifford, diles adiós.